Pues, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos, cofrades y cabeceños, a este nuevo proyecto que nace en la noche de hoy. Como podéis ver, una novedad, de nuevo, el equipo de producción cofrade pues embarca en otra pequeña locura, esta locura, un anhelo pues que teníamos ya desde hace un tiempo, como era, pues traer a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, a nuestros seguidores, a todos los cofrades cabeceños, todos aquellos que nos siguen, pues la magia de la radio. Y por ello, pues para este año, este quinto aniversario que vamos a cumplir, pues vamos a poner en marcha este proyecto que va a ser Producción Cofrade Radio. Y cómo no, pues no podía ser menos. El proyecto está compuesto pues por varios pilares, entre uno de ellos es, como siempre, mi fiel amigo, mi fiel compañero, fundador, seguidor y compañero de batalla, como es nuestro compañero Alejandro Ordóñez. Alejandro, ¿qué tal? Otra locura más, y ya van unas cuantas. Ya no nos despegamos de las pantallas porque vamos a seguir, pero ahora sumamos también la radio. A ver si conseguimos llegar a la casa de nuestros televidentes, ahora radio oyentes. Bueno, esto es un proyecto, la verdad que hace un poquito de calor para ponerte la faja y el costal, porque en estos tiempos que están corriendo la verdad que hace muchísima calor. Un costal y una faja ahora, pues la verdad que sudaríamos un poquito, ¿vale? Hombre, lluvia no tendríamos, pero debajo de un paso con esta temperatura, si no, se lo podemos preguntar a nuestros amigos que estuvieron con la Virgen del Carmen hace poco. Y muy bien, creo que no se pasa. Bueno, de hecho, hacíamos el último programa, pues, con ese programa que ha tenido tanto éxito, que ha gustado tanto, al cual, pues, vamos afianzándonos en los cofrades cabeceños, en nuestros seguidores, como no, nos felicitaban por el último programa, donde hacíamos un pequeño balance de una Semana Santa atípica, rara, fea, donde, pues, el agua, el barro, el viento, los nervios, pues se hacían presentes en este 2024. 2024 para olvidarlo y no tocarlo más y no repetirlo más, vamos, en siglos. Para olvidar de principio a fin. Me acuerdo que el conocido Esteban Romera en uno de los programas decía que nos ha faltado llover Fanta de naranja nada más. Bueno, mucho tiempo ha pasado, pero parece que fue ayer. Por ahí, bueno, hacía unos días nos reuníamos el equipo de producción cofrade para presentar la nueva temporada de Faja y Costal, una temporada pues que va a venir apasionante, ilusionante, con muchísimas ganas que tenemos, porque va a ser nuestra quinta temporada dirigiéndonos a todos los cabeceños, la verdad que tenemos muchas ganas. También tenemos, no podemos dejar por atrás también, como no, pues dar las gracias a nuestros patrocinadores, a todos aquellos que van a continuar con nosotros, pues para que aquellos pequeños gastillos que tienen esta locura pues puedan seguir adelante. Pero bueno, hacíamos un balance de una Semana Santa 2024 y desde ese último programa hasta hoy, pues la verdad es que han pasado muchas cosas. Ha sido un tiempo de gloria muy, muy pleno, muy bonito, una romería de la Hermandad de San Isidro donde se habla y se dice que ha sido de las mejores romerías tanto en organización como en participación. Sí, ha sido un año también de lo que respecta a la Hermandad de San Isidro, un año nuevo por el hecho de que su junta de gobierno era nueva. Después de casi 10 años en los que hemos estado en la Hermandad de San Isidro siguiendo a su hermano mayor Juanma, que dejó ya el cargo ya por los años que llevaba, y una junta ilusionante como siempre, y como es la romería en nuestro pueblo, que todo el mundo lo sabe, incluso gente de fuera lo sabe, cómo se vive la romería aquí, que es que todo el pueblo va a Sacramento, y una romería en la que acompañó también la temperatura, porque no tuvimos tampoco un calor demasiado excesivo, y como tú has dicho, un tiempo de gloria que es, por la contraparte de la Semana Santa tan mala que tuvimos, pues un tiempo de gloria que nos ha respetado y hemos podido disfrutar tanto de nuestra romería como de sus procesiones. La verdad es que nos decían que, bueno, tenemos que decir lo bueno y tenemos que decir lo malo. También nos tiraban un poquito de la oreja porque decían que hablábamos muy poco de la romería. Y la verdad que el que es de las cabezas sabe que esto va a un ritmo pues vertiginoso, porque salimos de Semana Santa y automáticamente nos metemos en lo que es en los pregones de gloria sacramentales, nos metemos también en romería, el rocío que viene después, que también vamos a hablar un poquito, como ese rocío al cual hemos disfrutado nosotros tanto, donde dimos la
Acompañamos a la hermandad con nuestras imágenes, que todo aquel que quiera ver pues la salida de la hermandad de Rocío tenemos en nuestro canal de YouTube de Producción Cofrade. Lo hicimos tanto a la salida como a la entrada. A la entrada hicimos algo novedoso, que fue pues crear una película con nuestra pértiga en formato cinematográfico, y la verdad que nos quedó bastante bien. Bueno, pudimos acompañar hasta donde pudimos y compartíamos el camino hasta prácticamente la estación, y decíamos que, hombre, que era muchísima gente la que este año acompañaba a la Hermandad del Rocío, pues hasta la Aldea del Rocío, evidentemente. Y además lo hemos visto también en las redes sociales de la hermandad, incluso también de vecinos y conocidos nuestros en sus redes sociales, que ha sido un camino también muy bueno, que ha acompañado el tiempo. Siempre las cabezas, como siempre decimos, nos gusta a todos, y en cuanto a lo que es el Rocío y lo que es la Virgen de Rocío, pues sin duda una de las devociones más fuertes que tiene este pueblo, y como siempre decimos nosotros, el sin pecado que tenemos, que no es para menos la joya, que también pues antes de la romería o después, no lo recuerdo bien, pues fue restaurado también. Sigue el debate todavía en la calle, escuchamos que son muchos días de Rocío, que son muchos días de camino, algunos que le gustarían recortar un poco, otros que no recortarían, pero bueno, es un debate bonito que podíamos traer en algunos de los programas que le dediquemos a la gloria. Por desde aquí felicitar a la hermandad de Rocío, pues, por llevar el nombre de las cabezas, como no, pues por esas arenas rocieras. Una vez terminado Rocío, pues como no, nos llegó el tiempo sacramental a nuestro pueblo de las cabezas. Muchos se preguntan el por qué de las cabezas, los mismos cabeceños, hay dos corpus, no son dos corpus, uno es el corpus y otro es la octava del corpus, que se celebra siete días después. Pero si nos centramos un poquito en el corpus, la verdad es que yo personalmente, que este año pues también os invitamos a que estéis en nuestro, o sea, que echéis un vistacito a través de nuestro canal de YouTube, porque también tenemos una película que le hemos dedicado a la hermandad sacramental, donde, hombre, la verdad nos sorprendió un montón cómo viene trabajando una hermandad, pues que para muchos cofrades, para muchos cabeceños es un poco desconocida, y que nos acordamos uso y exclusivamente pues en el tiempo de cuando sale el corpus. Vemos que los niños se visten de comunión y familiarizamos lo que es el vestir a un niño de comunión con el corpus. Detrás de todo esto pues hay un trabajo a la cual ya hemos dicho varias veces que la verdad que la hermandad sacramental en estos últimos tiempos ha pegado un cambio brutal para mejor, ¿eh? Una hermandad sacramental desconocida, pero que no deja de ser la hermandad más antigua de nuestro pueblo, que no sé si algunas personas lo sabrán. Yo la procesión del corpus te hablo desde la perspectiva mía, que yo iba cargando en el paso de Santa Ángela, que siempre lo prepara y lo organiza la hermandad de la Veracruz. Y respecto a lo que hablamos de la procesión, por lo que he podido ver tanto de nuestros compañeros de Telecable como la película que pues, se puede ver en nuestro canal de YouTube, pues una procesión que va más en cuanto a acompañamiento, en cuanto a organización, un paso también de la custodia que llevamos ya varios años viéndolo completamente dorado, el único hasta el momento que tenemos dorado en el pueblo, aunque vendrán algunos seguros más. Y sin duda alguna la participación de las hermandades, de muchas hermandades, resaltar una vez más pues el trabajo incansable que viene realizando pues lo que va a hacer la futura hermandad de la oración en el huerto, porque todo lo que se le pide colaboran con ese bellísimo altar pues que montaron en lo que es la plaza del Bacalao. Yo lo que digo siempre, ojalá y en un futuro no muy lejano podamos decir que el Martes Santo de las cabezas no se mueve nadie. Para mí, sí, te lo dije en su momento una vez que terminó la procesión, y te lo vuelvo a decir, ha sido de los años de corpus más completos en nuestro pueblo de las cabezas. Me ha gustado en participación, me gustó muchísimo en tiempo, porque iba ligerito, porque aquí parece ser que todo lo que pasa de la Plaza del Sermón para arriba no funciona. En esta ocasión no ha sido así. Pudimos disfrutar de muchísimos altares, un trabajo impecable que hicieron pues su grupo de priostía y su hermandad con esas alfombras de sales con las que nos sorprendieron, que este año han sido bastante alfombras de sales. Cogimos nuestra cámara de producción cofrade y quisimos echar un paseíto por el pueblo, y la verdad es que un trabajazo de 10. Además se lo dije a Frasco Lozada, a su hermano mayor, que para mí había sido pues uno de los mejores corpus de los últimos años. Y se disfrutó bastante, también por lo que venimos hablando, en cierto modo la gente tenía ganas de disfrutar, de salir a la calle, ya que esta Semana Santa pues, no hemos podido ni un día, por desgracia,
Y a mí, la verdad, ya lo que he dicho desde la perspectiva mía, que no lo pude ver en persona como cualquier otra, como cualquier otro lo haría, yo en la posición que yo iba, yo lo disfruté mucho y sobre todo lo que tú dices en cuanto a tiempo. No se hizo ni muy corto ni muy largo, se disfrutó mucho. A mí me gustó mucho, la verdad. Y días después, en este tiempo de gloria que venimos repasando, pues llega la octava del Corpus, que cada año pues organiza la Feligresía de San Roque, en colaboración con la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, ya que la Hermandad de Jesús, como cariñosamente nos gusta llamar, pues es Hermandad Sacramental. Una procesión que, bueno, que en principio traía incertidumbre por el tema de las obras que se están realizando en la parte baja del pueblo y que la verdad que aquí, tanto Alejandro y yo, que somos partícipes de dicha procesión, yo como cabatá y él como costalero, pues disfrutamos mucho, tanto en tiempo y la verdad que en lo climatológico también. De milagro porque hasta 10 minutos 15 antes estaba medio chispeando. Parece que el tiempo se quería adueñar de lo que es la parte baja del pueblo, cofrademente hablando. Pero sí, tuvimos la oportunidad de disfrutar aquel día nosotros, como tú ya has comentado, y nuestros amigos de Telecable fueron los que pusieron los vídeos aquel día porque nosotros estamos ocupados. Y hombre, lo que a mí me respecta desde la posición mía, pues yo disfruté bastante. Se viven también momentos muy bonitos, porque para el que no lo sepa, la cuadrilla es una mezcla de las tres cuadrillas de la Hermandad de Jesús Nazareno. Y en cuanto al día, pues perfecto, aunque lo que hemos dicho, de milagro nos salvamos en cuanto al tiempo, pero una temperatura perfecta para disfrutar de una procesión y sobre todo para las criaturas que van más abajo. Bueno, pues paramos un poquito, si te parece bien, y ahora volvemos y seguimos repasando lo que está haciendo, pues esto que venimos repasando, como es el tiempo de gloria en nuestro pueblo de Las Cabezas.
Bueno, pues vamos a continuar hablando de nuestra cofradía aquí desde Producción Cofrade Radio en este ratito de verano, como es el en nuestro programa de Fai y Costal especial verano, que aunque estemos de vacaciones, pues la verdad que las hermandades pues siguen con su curso y siguen con sus actividades. Y estábamos hablando un poquito aquí pues de todo lo que ha dado de sí este tiempo de gloria, que ha sido muchísimo, y hablábamos pues del Corpus de la Octava, y cómo no, tenemos que resaltar ahora uno de los actos que a poco pues vienen resurgiendo un poco en el pueblo de Las Cabezas. Sí que es verdad que mucha gente dice que era una procesión que en el tiempo pues venía decayendo un montón, y hablamos pues cómo no de lo que es la procesión del patrón, al cual pues mucha gente no, o no le gusta el nuevo formato que se le ha dado, o se le hace un poquito pesado, y bueno, yo creo y pienso que el patrón debería de ser una de las procesiones grandes de nuestro pueblo, que debería de estar respaldada por todos los cabeceños, y la verdad es que se escucha de todo. Hay gente que le gusta, gente que no le gusta, gente que se le hace un poco larga. ¿Tú qué percepción tienes de ello? Yo creo que en cierto modo la idea de la fórmula de llevarlo a diferentes sitios del pueblo, en cierto modo puede ser buena. Luego hay que ver también de qué modo y con qué participación de la gente. Sí que es verdad que es una lástima que nosotros en el pueblo, por desgracia, patrona no tenemos, cuando todos los pueblos alrededor sí tienen. Y tenemos un patrón que, si ya hablamos de términos de imagen, es una joya, presumiblemente de la escuela de Roldán, que no se le da el valor que tiene, desde luego, y el que merece. Y yo creo que hay que seguir trabajando de alguna manera para que... Es que es una cosa que hablamos siempre muchas personas y es muy complicado. Si hay gente, lo que tú dices, que lo prefieren como antiguamente, que era la procesión más por la zona, con su paso, con costaleros. Tenemos también la dificultad de la fecha, también 24 de junio, pero yo la verdad que eso no lo veo como una excusa, porque a la vista tenemos que nosotros estuvimos retransmitiendo la Virgen del Carmen el 16 de julio, que creo que es peor fecha incluso, y estamos viendo que en los últimos años, pues en cierto modo, está ganando en presencia de público y a la gente le gusta. Y por qué no, se puede hacer algo, buscar soluciones para que el patrón pues sea como debe de ser y como ha sido en los últimos años. Pero sí es verdad que da un poco la sensación desde fuera, pues que nos comparaban un poquito lo que es la procesión del patrón, pues a lo mejor en un momento dado, con lo que es una procesión en sí de un vía crucis, y donde, bueno, como de todo en la vida, pues se escucha comentarios o mejor dicho, opiniones de todos los puntos de vista, ¿no? Y como gente, por ejemplo, que dicen que la fecha a la cual sale el patrón pues implica muchísima gente, que es cierto y verdad que se viene de una fecha un poco castigada, entre comillas, de acto, porque tú sales de una Semana Santa donde los priostes, donde las hermandades pues han estado trabajando durante un año entero, y llega el verano y lo que se quiere pues es descansar, ¿no? Y te viene una octava, te viene un corpus, y son muchas procesiones seguidas. Por eso sí que es verdad que hay mucha gente que dicen que se implican a mucha gente, ¿vale? También nos decían que por qué va la gente, o por qué la gente a lo mejor se incomodan un poco menos en el tema de un vía crucis, y si a lo mejor son un poco más resquemosos a la hora de participar en la procesión del patrón. No es lo mismo, bajo mi punto de vista no es lo mismo, porque tú, por ejemplo, llegas al vía crucis y es la antesala a tu Semana Grande. Todo el mundo está loco porque llegue la Semana Santa, estamos a 40 días. Con todos mis respetos, no se le tiene a lo mejor la misma devoción a los titulares de las hermandades de penitencia de nuestro pueblo, pues que al patrón, ¿no? Que es una pena, porque tú ves por ahí casi todos los pueblos, los palacios, Lebrija, que el día de su patrón son grandes. Yo es que he estado varias veces en Lebrija, también tuve la oportunidad de estar en Araal con el patrón de San Antonio, y se vuelca el pueblo. Eso Las Cabezas, desgraciadamente, no lo tienen, ¿vale? Y eso es lo que a mí me da pena, y sobre todo también coraje, que muchas veces hablamos
y decimos, hay que ver en tal sitio, pero es que a lo mejor en tal sitio se vuelcan y buscan las maneras de que esa procesión pues sea uno de los días señalados en el pueblo, y a lo mejor eso es una cosa que aquí nos falta. Pero sí es que es verdad que hablando de lo que estábamos haciendo del tema de las hermandades, es una procesión que requiere muchísima gente de cada junta de gobierno, porque las andas, por ejemplo, son... Las andas son 12, llevas un guión con dos más, son, en resumen son 15 personas a la cual tiene que tener preparada la hermandad cuando venimos de un corpus, venimos de una octava, que son muchas cosas, ¿verdad? Sí, unos 12 o 15 son los que caben en la parihuela, como tú has dicho, de la hermandad de San Isidro. En cierto modo es complicado, por lo que venimos hablando, pero yo pienso que se puede buscar una solución, lo que tú has dicho también antes del Vía Crucis. Vía Crucis también es más de una hermandad en específico, la que lo organiza todo. Es cierto que las hermandades tienen una perspectiva diferente a la realización de un Vía Crucis que a la procesión del patrón. Porque, sin embargo, este año, como pudimos disfrutar del Cristo, por desgracia ha sido la única procesión que hemos tenido en esta cuaresma, en procesión entre comillas. Y sí que es cierto que, evidentemente, la gente de nuestro pueblo pues está deseando que llegue el Vía Crucis, más si aún es de una imagen de devoción fuerte en nuestro pueblo, como lo ha sido este año, por ejemplo, la espera con más ganas que la procesión del patrón. Pero lo que digo es eso. ¿Le cuesta al público cofrade a lo mejor un poquito más, tanto en participación como en... No encuentro la palabra en simpatizar con la procesión del patrón? Bueno, cierto, verdad que lo hemos dicho muchas veces, que esto no viene de ahora. En Las Cabezas tampoco ha sido un pueblo donde el patrón ha sido una figura fuerte, potente. Un día, ¿vale? En su tiempo, yo recuerdo cuando era un niño, que la vela de San Juan, mejor o peor, porque hay mucha gente que piensa que la feria del pueblo, los días grandes del pueblo deberían de ser los días de su patrón, ¿no? Como en casi todo sitio, ¿no? Yo de niño recuerdo que a lo mejor las velas de San Juan tenían más fuerza, tenían más pellizco, ¿no? Cosa que desde hace unos años para acá pues se ha ido perdiendo poco a poco, hemos ido a menos. Bueno, y estos últimos años pues hemos ido mejorando poco a poco, ¿no? Referente a la procesión, pues yo tengo el placer de participar en ella. Sí que es verdad que con Luis, el compañero encargado de portar las andas, pues lo hemos hablado muchas veces. Pienso que sí, que en cierta manera pues respeto la opinión de los cofrades que piensan que el recorrido se hace un poco largo, que son mucha gente las que tienen que participar en ello, y hay gente ya de vacaciones, y hay gente... Esta parte la entiendo. Pero por otro lado también entiendo que si dándole un poquito, una huertecita de tuerca, perfilando un poquito, y puliendo algunos temas, pues puede ser una procesión grande. Yo a nivel personal siempre lo hemos hablado, Alejandro y yo, y hemos intercambiado opiniones, que a mí sí que me choca un poco que tú pongas, por ejemplo, al patrón en la calle, vas leyendo, no recuerdo el nombre, lo que son las... no son estaciones, son las lecturas del Evangelio de la vida de San Juan Bautista. Se va rezando, la banda viene tocando detrás. Hombre, y quiera que no, choca un poco, porque hay veces que se está rezando y la banda sigue tocando. Por otro lado, sí que veo que no todos los que portan las andas del patrón pues saben andar al ritmo de la música, y en la mayoría de los problemas que nos encontramos es que no van ataviados acorde a cómo tienen que ir para portar las andas. Entonces se hace un poco raro. Y sobre todo lo que tú dices de la banda, que es que tenemos también el inconveniente de que, como cualquier persona que entienda un poquito también de lo que es el mundo de la música, cofrade, las bandas de misterio, las marchas no las suelen cortar, suelen interpretarlas de principio a fin. Y claro, se da la circunstancia, porque es que se ha dado todos los años, de que se llega al sitio donde se va a rezar, y la marcha a lo mejor es que ha habido veces que es que estaba recién empezada. Y bueno, y luego los andares de la parihuela, que ha habido veces que la parihuela pues con unos acordes un poco bruscos, un poco, no sé, yo creo que se le debería dar un poquito de huerta, que yo creo que se debería de tener un grupo de personas que sean las que porten las andas en ciertos puntos donde cuestan más trabajo,
recortar un poco el número de participantes de las hermandades y que sea esa cuadrilla la que, por ejemplo, tanto en la salida como en la entrada, como hay cuestas en las que cuesta más trabajo, porten las andas y hacen más fácil el andar de la procesión. Ojo, ojo, que luego tú te paras a analizarlo y luego no es tampoco tanto tiempo en la calle. No es tanto tiempo en la calle. Sí que te choca cuando vimos el recorrido y el itinerario, dijimos, ¡fu, madre mía! Lo que pasa es que el tiempo más o menos es el mismo que de quizás un pelín más que el Corpus. Lo que pasa también es la velocidad, que se va a una velocidad más rápida porque el recorrido es un poco más largo. También, mira, ahora que has dicho tú lo de la gente preparada para ciertos puntos, tenemos también este año en el Vía Crucis del Cristo, como la fórmula que ellos hicieron, que en los brazos exteriores iban cargando en todo momento costaleros actuales o antiguos de la cuadrilla del Cristo, y en los brazos centrales se dejó también para la representación de las diferentes hermandades de nuestro pueblo. Es una fórmula que también se puede pensar para el patrón y ir probando. Ya son, si no me equivoco, con este han sido 3 años en los que nuestro patrón ha procesionado de esta manera, y ya pues el año que viene veremos cómo se solucionan estos problemas y sobre todo si sale o no de San Roque, o vuelve a salir de su parroquia, o por qué no, de la capilla de Jesús Cautivo o de la capilla del antiguo convento. Y también pues veremos a ver de el recorrido que hace y la zona del pueblo que visita. La apuesta personal del concejo es una apuesta muy bonita, porque la verdad es que todas las calles del pueblo pues se merecen que el patrón transite por allí, porque no todas las hermandades, prácticamente cambiando un poquito Jesús, cuando baja por la calle Lebrija, que es el trocito de la calle Lebrija buscando lo que antiguamente llamamos el Colegio de las Casitas Viejas, la Semana Santa son todas las calles lo mismo, y la infraestructura que te da el pueblo pues prácticamente es lo mismo, ¿no? No es fácil porque ahí está el concejo trabajando a tope. Es verdad que no llueve a gusto de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, nosotros desde aquí, desde Producción Cofrade Radio, lo que hacemos es una crítica constructiva, donde queremos que, bueno, pues mejorar un poco lo que una procesión que debería de ser el día grande de las cabezas, porque es tu patrón el que sale a las calles de las cabezas. Yo creo, bajo mi punto de vista, puliendo 3-4 cositas, yo creo que podría resultar bastante bonito, y la procesión podría ser pues cada 24 de junio pues un pelotazo. Además, también es una manera, como siempre decimos, de disfrutar una procesión, como lo hacemos con la Virgen del Carmen, que se está haciendo las cosas muy bien. A la vista está la última vez, las cámaras nuestras estuvieron en directo, y algo tiene que haber que se puede solucionar para que, como tú has dicho, tengamos procesiones en nuestro pueblo como merecen y como nuestro pueblo se merece por la valía que tiene en cuanto a imágenes y en cuanto a tradición cofradiera. Y si hablamos un poquito de la música, no lo hemos saltado antes y no lo hemos dejado por atrás, no es fácil que nuestras formaciones musicales, pues en tiempo de verano, una vez que pase Semana Santa, pues músicos que a lo mejor salen a trabajar, músicos que no pueden asistir a los ensayos, a bajar el número de componentes. Eso es normal, ese es el pan diario de las formaciones musicales. Pero sí que es verdad que nos llamó mucho la atención pues lo bien que viene trabajando últimamente, si nos vamos a centrando primero en la banda de música San Salvador, porque por ejemplo, la banda de cornetas y tambores San Juan Evangelista, sabemos el nivel que tiene, porque también lo vimos en el patrón, que parecía que no había pasado Semana Santa, pero nos gustaría resaltar un poco pues lo positivo que está haciendo la nueva apuesta musical de la banda San Salvador. Entre una de ellas, otra de las cosas, pues el cambio de repertorio, donde hemos podido disfrutar marchas que antes no se escuchaban, tanto en el Corpus pues como en la Virgen del Carmen, que ahora hablaremos más adelante, ¿no? A mí me sorprendió mucho. Yo, como ya he dicho antes, no me quiero repetir, la procesión del Corpus pues iba de costalero en Santa Ángela y la escuché, pero a lo lejos. Ahora bien, en la de la Virgen, en la procesión de la Virgen del Carmen sí la pude escuchar bien y me sorprendió muchísimo, de principio a fin. No me quiero ni imaginar si siguen en esta línea, en una Semana Santa, detrás de nuestras vírgenes, con todos sus ensayos de cuaresma, el nivel que pueden coger. A mí me ha sorprendido muchísimo. A mí me ha sorprendido el repertorio, marchas que no me esperaba
que iban a sonar. Una de las marchas favoritas mías ahora mismo es Tú eres orgullo de nuestro pueblo, que me encanta. Para los dos, para los dos. Me encanta. Es un marchón y que esta formación musical pues interpretó tanto detrás de Cristo Sacramentado como en la Hermandad Sacramental, como en la procesión de la Virgen del Carmen. Cierto y verdad, pues que las glorias vuelven a estar en el candelero, fue en el calendario, una vez que pasa la Semana Santa de los cofrades cabeceños, porque ha sido un tiempo de gloria, de procesiones, pues con mucha gente en la calle, ¿verdad, Alejandro? Sí, se han juntado también varias cosas. Hay que decirlo también, aunque nos duela ya repetirlo tantas veces, la triste Semana Santa que hemos tenido, pues de una manera o de otra, pues la gente se han quedado con ganas. Entonces, yo he visto afluencia de gente en todas. Por eso te digo lo que venimos hablando del patrón, que de alguna u otra manera tiene que resurgir los próximos años. Y se ha visto bastante gente en todas, sobre todo viene sorprendiendo, el año pasado lo vimos y este año incluso más con la Virgen del Carmen. Y ahora pues, una vez que salgamos de verano, pues tenemos lo ordinario, que es San Francisco y esa procesión extraordinaria de nuestro Cristo. Bueno, pues como podéis ver, una apuesta personal de este equipo de producción cofrade. Esto es una prueba de misión, estamos haciendo un pequeño repasito de lo que ha dado de sí la gloria en nuestro pueblo. Paramos un minutito, volvemos ya con el último bloque. Repasamos la procesión de la Virgen del Carmen, a la cual pues viene creciendo bastante, tanto en público como en organización. Y vamos a repasar un poquito pues de toda esa actualidad cofrade, que en este tiempo de calor, de bikini, de bañador y de aire acondicionado, pues tienen nuestras cofradías de penitencia en las cabezas. Cofrade Radio, la radio de la Semana Santa de las Cabezas. Producción Cofrade Radio, la radio de la Semana Santa de las Cabezas. Bueno, pues vamos a continuar hablando un poquito de esto que tanto nos gusta, de nuestra Semana Santa, de nuestras hermandades, de nuestras cofradías, porque en este tiempo de calor, en este tiempo de sudar, de querer tener el ventilador fresquito cerca, pues no faltan las ganas de hablar de cofradía, ¿verdad, Alejandro? Hombre, siempre buscamos la manera de ingeniárnosla. Si no nos ponemos a analizar la Semana Santa de pasada, hablamos de la futura, de los cambios de banda, de las procesiones que nos vienen, de las que hemos pasado. Siempre los cofrades, los más intensos, buscamos la manera de no estar parados nunca. Bueno, vamos a entrar en el último bloque de nuestro programa. Lo vamos a hacer hablando un poquito pues de esa procesión que llegó a las calles de las Cabezas el pasado 16 de julio. Un año más salió a recorrer las calles de nuestro pueblo la patrona de los marineros, la Nuestra Señora del Carmen, a la cual pues tuvimos el privilegio de retransmitir en directo, y la verdad pues con la mayor audiencia que hemos tenido pues en todas las retransmisiones que hemos hecho en estos últimos tiempos. Y con un inicio que nos costó. Como casi siempre. Como de costumbre, para no perder la tradición. Es que no es fácil. Y más como hacemos nosotros
tanto la radio, porque la que hemos tenido que liar y la que hemos tenido que montar para poder hacer el podcast de la radio, pues ha sido... Lo sé, lo sé. Mejor no sacar fotografía ni sacar vídeo ni nada. Siempre nos cuesta mucho, pero después al final cuando nos salen las cosas las disfrutamos nosotros, y sobre todo lo más importante, y por lo que las hacemos las cosas, por el disfrute de la gente que no puede estar en ese momento allí para contemplar el evento. Una procesión que tuvo momentos muy bonitos, que tuvo momentos muy emocionantes, donde conforme te íbamos comentando y retransmitiendo la procesión, pues íbamos disfrutando, pues es verdad que este año pues se une a lo que las ganas de que no hemos tenido Semana Santa, y la verdad que veíamos un paso a la calle y era disfrutar lo máximo. Pero cierto y verdad que hay dos, tres momentos durante la procesión pues que se está convirtiendo ya en tradición, y sitios y lugares donde los cabeceños se dan cita año tras año. Una vez más, ya lo hicimos públicamente a través de nuestra página de Facebook de Producción Cofrade, felicitar al grupo de fieles de la Hermandad de la Oración en el Huerto por ese bonito detalle que tuvo con la Virgen, una vez que el paso de la Virgen pues se adentraba en la calle Carvario, llegando a lo que conocemos todos como la esquina de Marco, y esa papelada, algo que se ha convertido ya en tradición en cada 16 de julio, durante la aparición de la Virgen del Carmen por parte de estos amigos. ¿Qué te pareció, Alejandro? Pues mira, ahora que te he estado escuchando a ti decirlo, creo que no es la primera vez. Si no recuerdo mal, una vez lo pudimos ver, no sé si en su extraordinaria o en Miércoles Santo, a la Virgen de los Remedios, en la cuesta de Trigueros, una papelada de papeles morado y blanco. Eso no lo recuerdo yo. Sí, pues si te, a ver si un día te pones ahí a rebuscar por tu videoteca, 2017, 2018 quizás, me acuerdo. Es una fórmula diferente de hacer una petalada. Incluso hay gente que, por la brisa que corre en ese momento, los papeles revolotean durante un rato y para los fotógrafos tiene que ser una maravilla para echar fotos. Y que, pues mira, ha coincidido esta nueva fórmula con el inicio de Producción Cofrade en los directos, y ahí hemos estado todos los últimos años para grabarlo. Muy bonito, pero un poco incómodo para los capataces, en especial para Juan Páez. Hombre, que también con la calor que se pasa ese día y lo que sudamos... No estuvo de tiempo mal, ¿eh? Meteorológicamente no estuvo la procesión malamente, ¿eh? Por suerte sí, pero lo que tú dices, los papelillos se pegan por todo el cuerpo con el sudor. Pues una cuadrilla que anda de categoría, a eso se le unió pues la buena interpretación de la banda de música San Salvador. Y como no, pues también tenemos que agradecer a don Marco, que nos atendió a los micrófonos de Producción Cofrade durante la procesión, y a todos aquellos pues que de una manera u otra hicieron posible de que ese bonito día que se tiñe de marrón y blanco en nuestro pueblo pues pudiera llegar a vuestros hogares. Y un momento muy bonito y muy emocionante fue pues ponerle el punto y final cuando la Virgen del Carmen pues ya hacía su entrada. Y desde lo que es el dintel de la Puerta de San Roque, pues era acompañado con la marcha Tú eres orgullo de nuestro pueblo hasta donde iba a quedar arriada para finalizar la procesión. Un momento brillante, ¿verdad, compañero? Para mí, el mejor. Para mí fue el mejor momento. Además, con esa marcha se terminó también la procesión. Y a mí personalmente me emocionó, me llegó a emocionar los pelos de punta en ese momento, y nos ha dado ahora por esa marcha. Nosotros vamos por tiempo, ahora nos ha dado por esa marcha. También tuvo también su toque especial para los que más le damos vuelta a la cabeza, su toque especial evidentemente por el aniversario de nuestro Cristo, que la verdad... Para mí, como ya te he dicho antes, el mejor momento de la procesión fue el final, con la Virgen terminando su recorrido con Tú eres el orgullo de nuestro pueblo, de Pablo Ojeda. Pues desde aquí un 10, tanto a la freguesía de San Roque como a Juan Páez con su cuadrilla, porque la verdad que vivimos momentos muy bonitos durante la procesión de Nuestra Señora del Carmen. Thank you.
Cofrade Radio, la radio de la Semana Santa de las Cabezas. Bueno, pues vamos a entrar ya en el último bloque de nuestro programa y lo vamos a hacer pues repasando un poco todo aquello que viene aconteciendo en estos últimos días en nuestras hermandades de penitencia y gloria. Bueno, pues vamos a abrir nuestra agenda cofrade y lo vamos a hacer pues hablando de la Corporación del Domingo de Ramos, de la Hermandad de la Borriquita, que está inmersa en un proyecto ilusionante y apasionante como es la ejecución de su nuevo paso de palio, que nos consta pues que van a buen ritmo y que lo principal, como es su parihuela, pues está en marcha, ¿no? Sí, la hermandad ya publicó en sus redes sociales que se había firmado el contrato de ejecución de parihuela y, hombre, yo lo sé de sobra, de que están ahora mismo volcados al 100% en la ilusión de que el Señor no vaya solo en la calle el próximo Domingo de Ramos, y sin duda, si el año que viene, después de esta Semana Santa que hemos pasado, va a ser un año histórico por diferentes motivos, pues sin duda alguna lo sería aún más si con el paso de los años recordáramos como 2025 el año que tuvimos a la Virgen de la Salud por primera vez en la calle. Vamos a ver si más pronto que tarde pues vemos este sueño, este proyecto pues hecho realidad. Al igual pues que dentro de ya de muy poquito, en apenas 20 días, pues vamos a abrir lo que es la cuaresma veraniega cofrade, que cada año pues llega en el mes de septiembre a nuestro pueblo de las Cabezas, como va a ser el besamano de María Santísima de la Salud. Recordad que es su segundo besamano, ya que el año pasado, de 2024, por primera vez pues se llevaba a cabo dicho besamano. Un besamano con el que empezamos del tirón, porque tenemos un mes de septiembre, octubre, que primero salud, después angustia, después dolores y rematamos en octubre con la Virgen de los Remedios. Este año va a ser la antesala de un octubre también esperado, desde luego. Bueno, y vamos a bajar un poquito desde la parroquia de San Juan Bautista, nos vamos a ir hasta la capilla de nuestro Padre Jesús Cautivo, porque siguen marchando las obras de mejora de la capilla, unas obras pues que, hasta donde nos han informado, sabemos, pues están ya prácticamente casi a un 80%. Aún siguen las imágenes titulares, tanto la hermandad, nuestro Padre Jesús Cautivo, como Nuestra Señora de los Remedios Gloriosa, en la parroquia de San Juan Bautista. Sí, desde la 15 días aproximadamente, sobre el 14, día 14, día 15 de abril, un domingo, pues Al acercarnos a San Juan Bautista, pues pudimos contemplar ya allí a los titulares de la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo, incluido también a la Virgen de los Remedios Gloriosa, como tú has dicho, y a San Judas. Las obras de la capilla, como tú dices, pues ya van casi finalizando. En una entrevista que se le hizo a un miembro de su Junta de Gobierno en nuestros compañeros de Telecable, pues dijo, allá por el mes de abril, que esta obra estaría terminada en torno a septiembre, antes o después de nuestra feria. Ya en las próximas semanas saldremos de dudas, y también la duda, por supuesto, que los más cofrades tienen, es cuando la obra esté finalizada, cuando la capilla ya está al 100%, ¿cómo regresarán las imágenes? ¿Igual que se fueron o las disfrutaremos en las calles? Es una de las incógnitas que tenemos. A mí me da la sensación de que las imágenes van a volver igual que se fueron.
Espero que te equivoques. Es la sensación que a mí me da. Que sí que es verdad, que a mí me encantaría, que ya se lo hice saber en una a su hermano mayor, a Gravier Quiñones, que coincidimos en un local de nuestro pueblo y se lo dije. Me dijeron que todavía no sabían cómo iba a ser el regreso de las imágenes a la capilla, que cuándo serían, tampoco me lo certificaban. También le pregunté que si para el besamano de la Virgen de los Remedios, que cada fin de semana, primer fin de semana de octubre, estaría aquí. Me dijo que todavía no tenían nada en claro, que sí, que ya la capilla prácticamente por dentro estaba casi en su totalidad terminada, pero que no lo podían afirmar si las imágenes volverían en anda o en privado, como hicieron a la ida. Yo lo que te digo es que espero que te equivoques. Espero que te equivoques y podamos disfrutar de las imágenes en un traslado, que no hace falta de hacer un traslado a lo grande. En unas parihuelas, por el camino no más corto, porque no creo que bajen por la Cuesta Mariana, pero se puede hacer una cosa muy solemne, por la mañana o por la tarde, según se estime oportuno. Un traslado, lo que viene siendo un traslado de San Juan Bautista a su capilla, en una hora y media, dos horas como mucho, ya me estoy pasando, y que las imágenes pues las contemplen todo el pueblo, volvés, pienso yo. Un traslado que podría traernos imágenes inéditas, si tiramos de imaginación, como podría ser, pues ver a la Virgen de los Remedios, pues con esa conversación de junto en la parihuela con San Juan Evangelista. Yo, podría ser, yo lo que te digo es que ojalá y te equivoques. Lo que tú has dicho es que tú piensas y ojalá se dé. Yo, además, ya fuera parte de toda la Semana Santa que hemos vivido y las ganas que tenemos de ver las imágenes en las calles, yo creo que no hay nada malo. Por ejemplo, mira, tiro de memoria que a la misma vez que todo esto pasaba, no nos queremos comparar nunca por Sevilla, pero al fin y al cabo nosotros somos archidiócesis de Sevilla y o tenemos o debemos tener las mismas órdenes, las mismas pautas. El Carmen Doloroso, recuerdo que una semana justo después de este traslado privado de la Hermandad del Cautivo, el Carmen Doloroso, su parroquia de Omnium Santorum, se están acometiendo una serie de obras y se han tenido que trasladar sus imágenes a la parroquia de los Terceros y sus imágenes se trasladaron en una hora en parihuela, al igual que también lo hizo en conjunto la Virgen de Gracia y Amparo con San Juan, que es lo que tú vienes diciendo de la Virgen de los Remedios con San Juan, se trasladaron también a un convento cercano. ¿Por qué no? Yo no le veo impedimento y la verdad, te lo vuelvo a repetir, ojalá y te equivoques y en septiembre tengamos a nuestro cautivo en la calle. Con una estampa inédita, que para los más nostálgicos pues nos hacía revivir y rememorar aquel intercambio de flores de los años 90 cuando bajaba la Virgen de la Soledad hasta la parroquia de San Roque y era recibida por el paso casi hasta la puerta de María Santísima de los Remedios. El destino ha querido pues que años después, por motivo de evidentemente del traslado a su capilla, pues no se hace ya lo que es ese intercambio de flores que era tan bonito y que tanto le gustaba al pueblo de las Cabezas. Bueno, pues en 2024 hemos vuelto a vivir esa estampa donde hemos podido ver tanto a la Virgen de la Soledad como a la Virgen de los Remedios, las dos juntitas cara a cara. Además, si ya no lo era antes de por sí, ahora más si cabe es una maravilla acercarse y darse un paseo por la parroquia de San Juan Bautista. Porque tenemos a todas nuestras imágenes del pueblo juntas, de penitencia, menos a las tres imágenes de Jesús Nazareno. Tanto pedimos un santo entierro más, ¿no? Una extraordinaria, pues que si por cualquier motivo los titulares de la Hermandad de Jesús tuvieran que mover hasta trasladar hasta la parroquia de San Juan Bautista, pues fíjate tú qué santo entierro más, ¿no? Y qué extraordinaria tendríamos allí, ¿no? ¿No hay una obra pendiente por San Roque? No la hay, ¿no? De momento no. Sí que es verdad que va a haber algunas cositas de mejora, que ya iremos adelantando en nuestro programa. Y ya pues, ya que todo mientras a la Hermandad de Jesús, pues tenemos que decir que la Hermandad de Jesús sigue inmerso en su proyecto de ejecución de su casa hermandad, a la cual pues todos los que habéis podido estar en el interior de ella, pues está ya prácticamente casi en su totalidad. Una casa hermandad que la verdad que van a poder disfrutar sus hermanos, una casa hermandad grande con el trabajo de muchísimas
de muchísima gente, una obra que comenzó pues su anterior hermano mayor Juan Manuel Vergara y que ahora pues hereda Antonio Soriano para continuarla. Y una caza hermandad que, si Dios quiere, pues en el mes de enero de 2025 va a ser inaugurada pues nada más y nada menos que por nuestro arzobispo. Ya iremos dando más datos. La verdad que va a quedar unos salones, una caza hermandad digna para una hermandad como la de como la que es nuestro padre Jesús Nazareno, ¿eh? Hombre, ya los que hemos podido entrar y la hemos visto, ya está, como tú has dicho, casi acabada. Ya por febrero pues la tendremos terminada. Una gran caza hermandad, desde luego, para una gran hermandad, como tú has dicho. Ya deseando de que el arzobispo pues lo tengamos por aquí, que este año se va a dar más de una visita, y poder decir ya que la caza hermandad está completamente acabada y con todos los enseres y todo lo necesario por allí. Y por cierto, vamos a dar la primicia, porque dentro de muy poco, en menos de yo diría un mes y medio, casi dos meses, y no me estoy refiriendo al paso de San Francisco, porque San Francisco tendrá su procesión en octubre, podremos ver puntualmente y rápidamente quizás un paso en la parroquia de San Roque. Me pillas desconcertado en este momento. Pues el paso de nuestro padre Jesús Nazareno se está cometiendo su proceso de talla y posiblemente pues haya que hacer unas pruebas y haya que hacer unos ajustes para cuando se vaya a subir el señor al paso, pues que esté todo a punto. Evidentemente eso va a ser algo privado por parte de la hermandad, pero nos han llegado esas noticias y, hombre, nosotros pues queremos ser los primeros en darla. Una talla, como te has dicho, que ya va avanzando, que si no lo has dicho tú, lo digo yo. Tenemos pendiente una visita por Jerez también, ¿no? Una visita por Jerez, que próximamente pues habrá una extraordinaria de nada más y nada menos que de 37 pasos. Bueno, y si nos centramos un poquito en lo musical, pues también va a haber estrenos musicales en nuestro pueblo de Las Cabezas, y ya veíamos cómo hace cuestión de unos días pues se hacía oficial el acompañamiento musical por la mañana, que eso es muy importante, en el tramo de mañana, una vez que el San Juan Evangelista salga de la parroquia de San Juan Bautista, pues una agrupación musical será la que ponga los sones detrás de los pitufos, pues por las calles de Las Cabezas. Una banda que, como ya nos dimos una pincelada en la procesión de la Virgen del Carmen, pues se ha firmado a la agrupación musical La Merced de Almendralejo, un pueblo de Badajoz. Una banda que los días que tocan en Semana Santa lo hacen en su pueblo y en pueblos de la zona, menos dos días, que se van a conocer bien el camino, porque uno va a ser aquí, como ya hemos dicho, el Viernes Santo en la mañana, y el Domingo de Ramos, pues que este año pasado ya tocaron también en la borriquita de Trajano. Bueno, y si hablamos de la corporación del Viernes Santo, pues ya se viene preparando todo lo que va a hacer, todo lo que va a acontecer pues en los días 18 y 19 de octubre en nuestro pueblo de Las Cabezas, con esa doble salida extraordinaria que va a tener el Santísimo Cristo de la Veracruz, al cual pues ya en nuestro programa, cuando volvamos, pues iremos desmenuzando y dando toda la información, porque ya tomándonos un cafelito en Cío Caspa, tu barco frade por inercia en Las Cabezas de San Juan, pues hemos visto cómo los capataces del Cristo de la Veracruz pues se tomaban un cafelito y preparaban lo que va a hacer esos dos días mágicos. Unos días que son muy, muy, muy esperados, desde luego. Estamos todos, evidentemente, pues la gente de su junta y de su hermandad, pues con ganas, y el resto del pueblo, pues también. Va a ser una tarde-noche, tanto la del viernes y sobre todo la del sábado, espectacular y mágica, ya no solamente por el tema musical que les apasiona mucho, yo primero también, sino por la efeméride que se cumple y quién la cumple, que es el que, como ya todo el mundo sabe, el Cristo de la Veracruz de nuestro pueblo. Un viernes, una bajada muy solemne hacia la parroquia de San Roque. Una vez en San Roque, una vigilia entre ambas hermandades, ambas hermandades del Viernes Santo, que compartieron sede hace siglos, y un sábado que desde por la mañana vendrá cargado de actos. Y también dentro de los actos se va a haber concierto, donde va a tocar su banda, la banda del Amarrao. Si no me he informado mal, creo que también la agrupación musical Santa Ángela de la Cruz también pondrá uno de los días en la plaza. No sé, no tenemos todavía un pasacalle,
Un pasacalle. Un pasacalle por la mañana, y cuando ese pasacalle concluya, la propia banda de Santa Ángela dará un concierto en la Puerta de San Roque, y justo después lo dará el Amarrao de Ávila. Pues como podéis ver, muchas cosas las que vienen y tenemos en nuestra agenda cofrade. Para ir terminando, no se me puede quedar por atrás que está siendo intervenida la carreta del Rocío, de nuestra hermandad del Rocío de las Cabezas, en temas de, creo que de soporte, de movilidad, que tenía los pilares que aguantan el templete, lo que es la parte alta de la carreta, y bueno, y se está, creo que es orfebrería Manuel de los Ríos, orfebrería andaluza, si no equivoco mal, es la que está llevando a cabo esta restauración, para ajustarla un poco para que en esos caminos pues la carreta pueda brillar aún mejor. Bueno, Alejandro, pues la verdad que ha sido todo un placer esta prueba de emisión. Hemos llevado un ratito de tertulia, ponemos en proyecto pues esta locura, porque es una locura, porque nos dice mucha gente que es una locura. Y bueno, y aparte de tener nuestro programa, vamos a aclarar que nos vamos a dejar nuestro programa de televisión por atrás, como nos han preguntado mucha gente, y lo que hagamos a través de nuestra radio, pues lo vamos a hacer en directo. Haremos varios programas, también tendremos un programa especial que vamos a hacer desde Ció Caspá, en donde vamos a hablar un poco de la extraordinaria del Cristo y donde vamos a llevar invitados. Y bueno, como podéis ver, un ratito de cofradía pues se saca de cualquier momento. Bueno, Alejandro, pues encantado de haber llegado este ratito de tertulia, ¿no? Por supuesto.